Es un gran placer dar el tener la oportunidad de abrir esta sesión, que es una actividad sumamente innovadora para Lilas Benson. Entra en la categoría de talleres que tenemos, que son para que junten gente para trabajar conjuntamente sobre un tema. Normalmente han sido talleres públicos, y lo que hemos hecho en este caso con el liderazgo de profesor Sleto es juntar gente que está trabajando intensivamente sobre un proyecto conjunto. La mayoría del trabajo ustedes no ven porque están en sesión cerrada, pero vienen hoy en la tarde para compartir con ustedes algo de los pensamientos, los avances y los contenidos de lo que va a ser un libro que esperamos que salga publicado pronto. El tema es mapeo participativo entre comunidades indígenas y afrodescendientes de América Latina. Y tenemos una serie de participantes en el taller que voy a presentar a cada uno brevemente para que pasen a la mesa. Y después dar una Al final de la mesa. Ah, bueno, entonces voy a presentar a todos y pedir al final que pasen a la mesa. y después vamos a dar la palabra a profesor Bjorn Sleto para dar una explicación muy breve del proyecto. Después presentamos a nuestro ponente magistral. Entonces, primero está Kialo Cruz, que es líder indígena de Santa Cruz y Agavila, Sierra de Juárez, Oaxaca, México. Kialo tiene un trasfondo académico y profesional extenso en arte y creando y desarrollando organizaciones comunitarias en la Sierra de Oaxaca. Próximamente, Carlos González. ¿Dónde está Carlos? Trabaja como etnobiólogo en la Fundación Funeco Robles. Recibió el título de etnobiólogo en la Universidad de Valle, Cali, Colombia, y tiene más de 10 años de experiencia en coordinación de proyectos comunitarios relacionados con la protección y conservación de recursos naturales y la cultura, especialmente en las comunidades negras. Seguidamente, María Laura Nahuel. ¿Dónde está María? Aquí está. Que es de la comunidad Coa del Lof, comunidad Nehuen Mapu, de la Confederación Mapuche de Neuquén, Argentina. Ejerce como profesora de geografía y también estudiante avanzada de geografía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Comahue, en Argentina. Wendy Pineda. ¿Dónde está Wendy? No está bien. Ah, ahí está. Perdón, Wendy. Es que es una sala muy ancha. Wendy Pineda es de Perú. Es de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes. FENCONACO. Y tiene larga experiencia con el mapeo participativo en las comunidades indígenas del norte de Perú. Álvaro César Velasco Álvarez, de la organización Fundaminga en Colombia, es profesor de estudios ambientales de la Universidad de Cundinamarca y fundador y director de la Fundación Fundaminga. Ha desarrollado el concepto de poligrafía social, una forma de investigación participativa basada en la producción de conocimiento mediante procesos autónomos y estrategias representacionales y conversaciones, incluyendo algo que ha ideado que se llama los mapas hablantes. Alfredo Viteri
líder indígena quechua de Pastaza, Ecuador, junto con su comunidad es pionero en los usos creativos y variados del mapeo participativo para el manejo de tierras comunitarias y recursos entre los quechua de Pastaza en Ecuador. Joe Bryan, que es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado. Geógrafo por formación y sus intereses son en derechos territoriales y cartografía participativa de varios pueblos indígenas de América Latina. Entonces, como ven, es un grupo que cubre gran parte del continente y cubre también, muy a propósito, esa brecha que muchas veces tratamos de hacer puente, de estrechar entre academia y acción política, en ese caso alrededor de los derechos territoriales. Y eso es una de las características que nos emociona mucho de este proyecto. Y hablando del proyecto, quisiera presentar al profesor Bjorn Sletto de la Escuela de Arquitectura y de LILAS, que también es un geógrafo con mucha experiencia en mapeo participativo, que ha sido el coordinador de este taller. Y va a hacer algunas palabras sobre el concepto del proyecto. Pusimos de acuerdo que voy a hablar en inglés un poco, resumiendo el trabajo que estamos haciendo. So, welcome to everybody. It's great to see such a good turnout. And I want to take the opportunity to thank the volunteer drivers, for the airport, to helping out a big group of students helping out with this event. This is an event under the LILAS Initiative on Participatory Mapping. And it follows various other events, including a major conference that we organized in Bogota in 2011. And many of the participants here now were in Bogota. So it's a conversation that has been going on for a long time. And we are trying to build a network for a space for critical conversation and learning and sharing across activist worlds and academic worlds and practice communities. So it's We're exploring new ways of producing knowledge together. And like Charlie said, this is a very exciting chance to experiment with this format here in the workshop. And we've been working hard for a day and a half, and we're going to continue throughout the rest of the day tomorrow as well. And then the collaboration will continue in a different space, in cyberspace. And we're excited to have everybody here. Thanks so much for coming. Bueno, por último, me toca el privilegio de presentar nuestro ponente principal, que también es miembro de este taller y también de una red muy importante a nivel latinoamericana, realmente de mapeo participativo. Doctor Alfredo Wagner ahora se ubica en Manaus y es director del proyecto Nova Cartografía Social. Tiene formación académica del Departamento de Antropología más importante de Brasil, Museo Nacional en Río de Janeiro. Es un académico de mucho prestigio, con muchas publicaciones sobre el tema de mapeo, de luchas territoriales, de comunidades indígenas, afro-brasileras, tradicionales. Pero realmente yo creo que para nosotros, y me atrevo a decir para Alfredo mismo, eso no es lo más importante de su currículo. Lo que él ha hecho en los últimos 30 años es ser actor principal en crear con muchos más un movimiento alrededor del mapeo participativo, mapeo social, que vincula la formación académica con los procesos sociales, políticos, alrededor del reclamo por los derechos y también de la conceptualización de
de los espacios que los pueblos reclaman. Y han habido muchas fases de este trabajo. Yo tengo buenas memorias. Yo estuve aquí de postdoc en 1990. Y Alfredo vino en esa época ya bien emocionado del tema del mapeo y buscando aliados aquí. Y ha sido una persona con increíble energía haciendo esos vínculos a nivel América Latina, buscando otros con que puede trabajar y siempre pensando en metodologías diferentes para crear conocimiento. Y eso es lo que valoro más de Alfredo. Está pensando no solo en esa idea del académico como experto, mucho al contrario, sino maneras de colaborar en la creación del conocimiento que puede ser tanto teóricamente importante, impactante y también útil, práctico para los procesos sociales y políticos. Entonces, como parte de ese esfuerzo, él fue fundador de ese proyecto Nueva Cartografía Social. Bjorn ha visitado, yo he visitado. No quiero hacer la invitación por parte del proyecto, pero sí, si tienen oportunidad de estar en Manaus, es muy recomendable que visiten ese lugar. Es increíble el trabajo que están haciendo como un equipo grande, interdisciplinario, de ese tipo de mapeo social. Ese proyecto tiene mucha producción académica y también producción de conocimiento práctico desde fascículas. ¿Cómo? ¿Qué se dice eso? Fascículas. Fascículas en español también. Desde fascículas que documentan los casos hasta libros enteros y mucho más. Y son realmente actores a nivel nacional en ese movimiento que es tan importante y que ha llegado a muchos ejemplos de ese, lo que Alfredo dice, la guerra de los mapas. O sea, el mapa que viene del Estado, del oficial, y la representación del espacio que viene desde abajo. Y eso tiene muchas implicaciones, tanto para lo práctico hasta para lo epistemológico, como sabemos, cómo conocemos el territorio, el espacio, recursos que existen en determinado lugar. Entonces, realmente no podía imaginar un ponente más idóneo para darnos una idea amplia de este proyecto y para inspirarnos en ese tipo de trabajo. Por favor, demos el bienvenido a Alfredo Wagner al podio. Y la dinámica va a ser, Alfredo va a dar su ponencia muy en el espíritu del taller. Después cada participante va a dar una reflexión breve sobre lo dicho por Alfredo desde su experiencia y trabajo. Va a ser como 10 minutos cada uno de las respuestas la anotación es que no han leído ni escuchado lo que va a decir Alfredo, entonces no tiene mucha preparación, pero van a escuchar y responder desde lo suyo y después abrimos para una discusión. Alfredo, bienvenido. Em primeiro lugar, meus agradecimentos à invitação de Ilas, e quero reconhecer especialmente ao professor Charles Rey e ao professor Bjorn, que han estado em Brasil e temos uma relação de científica muito fecunda. E também com sua grande generosidade e paciência, aguardaram minha resposta tardia, bem tardia. Eu estou acá por muitos problemas, então han sido muito generosos em aguardar-me e solamente é confirmado há 2-3 semanas de participação nesse tarefa. Então sou muito grato, sou muito contento também de estar acá e compartilhar algumas coisas com vocês e tentar ver se podemos
hacer alguna aproximación, alguna reflexión conjunta. En primer lugar, el primer punto de mi exposición, este es el conjunto de la exposición, son todos los puntos, mas el primer punto de mi exposición es invitarlos a refletir sobre la génesis social del concepto de cartografía social y la posición de lo que estamos llamando de nuevo cartógrafo, que no tiene nada inédito en esto porque está en Deleuze, está en Foucault. Entonces nosotros apenas somos investigadores y tenemos una práctica un poco acentuada y apenas somos criadores de algunas ideas, algunas nociones operacionales de conceptos que son trabajados por otros autores que voy a me referir acá. El adjetivo nuevo de la nueva cartografía bien expresa la nuestra insuficiencia teórica. La adjetivación, el nuevo, significa que somos insuficientes teóricamente para colocar algo substantivamente. Entonces trabajamos con una forma adjetiva, que es la nuestra dificultad conceptual y también de nuestras prácticas de trabajo de campo. El primer punto es respecto a estas interpretaciones eruditas del paso del siglo XX al siglo XXI. Todas esas interpretaciones utilizan invariablemente una metáfora, y esta metáfora es la pérdida de rumbo. No hablo bien español, ya perceberon, hablo brotuñol. Entonces, la pérdida de rumbo es la metáfora que se han anotado los intérpretes, los muchos intérpretes, voy a nombrarlos después, para explicar el paso del siglo XX al siglo XXI, con todas sus transformaciones políticas y sociales. Esos autores, Hobsbawm es un de ellos, han trabajado con ideas. La propia expresión explícitamente pérdida de rumbo, rumbo está en tiempos fracturados de Hobsbawm. Puedes encontrar también tiempos de incertidumbre, que está en Ben Said y otros autores que son filósofos. Entonces, la idea de que vivemos tiempos fracturados y que hay una pérdida de rumbo, ha dominado el discurso narrativo, ha dominado las interpretaciones eruditas y ha servido para definir que este es un tiempo sin dirección, con un horizonte de incertidumbre muy grande y que no se sabe exactamente lo que va a suceder. Esto es el principio y el fin de todas esas interpretaciones de transición del siglo XX al XXI. Y también están neste mesmo compasso el filósofo francés Daniel Ben Said, Serge Halim, también sociólogo, el propio sociólogo polonés Zygmunt Bauman y también el geógrafo David Haven. David Haven avanza un poco más y, inspirado en Henri Lefebvre, ha hecho una reconstitución del concepto de Marx de espacio, que considera estrictamente ligado a la crisis económica actual. Para David Haver, que recupera las polémicas en torno de la idea de espacio, de la producción del espacio, David Haver discute la noción de capital como una entidad espacial o territorializada, o sea, el capitalismo avanza sobre nuevos espacios físicos, acelera la circulación de mercaderías y provoca una desestructuración del espacio a través del acortamiento, como dice Carlos, como ya me ha enseñado Carlos, un acortamiento del tiempo. El acortamiento del tiempo, de la categoría tiempo, es el primer paso en esta reflexión. Entonces, si analiza la pasaje, el paso de un siglo a otro, se elege una metáfora, que es la metáfora de pérdida de rumbo, y se llama atención para las categorías permanentes del espíritu humano, como diría Hobsbawm, como diría Durkheim, porque son las categorías permanentes, tiempo, espacio, lugar, que están cambiando rápidamente.
E uma primeira leitura exatamente essa de David Harvey. E também, da mesma maneira, vamos atender com a categoria espaço, não? Que Ben Said, fazendo a leitura de David Harvey, diz textualmente que a nova fase da acumulação do capital globalizado está provocando uma reorganização do espaço e uma hierarquização dos territórios. Esta hierarquização territorial e as medidas de controle extremo do trânsito de pessoas, com a construção de uma série de muralhas, seja em Israel com os palestinos, em Ceuta ou na isla de Lampedusa, que impede os africanos de entrar na Europa, estabelece territórios hierarquizados em todo o mundo. E esses territórios hierarquizados, dentro dessa concepção de Ben Said, em sua leitura de Harvey, de David Harvey, nos impele a pensar um outro momento, um outro tempo, como analisar a hierarquização dos espaços. Aqui que começamos a pré-história da ideia da cartografia social, que não se confunde com a história da cartografia. Um outro intérprete seria o historiador libanês Amin Maalouf, que afirma que entramos no século XXI sem brújula. Não sei se estou pronunciando certo. Brújula, está certo? Sim, sem brújula. Então, o que significa entrar no século XXI sem brújula? A metáfora da brújula é uma metáfora de algo tecnologicamente atrasado, em termos tecnológicos, mas também é o elemento mais simples para definir a direção. Então, com essa expressão, temos uma indagação sobre a perda de rumbo e sobre as alternativas que são apresentadas. Os autores, para esses autores, para esses intérpretes, não somente não temos direção nem rumo, como estaríamos desprovistos, ou seja, sem provisões, dos instrumentos necessários para definir rutas. Não temos nem brújula, tampouco para definir rutas. Neste sentido, estamos frente a uma tripla incertidumbre. A primeira, não sabemos que direção tomar, segundo os intérpretes. A segunda, nem que instrumentos tecnológicos usar. A despeito de termos hoje, em termos de desenvolvimento tecnológico, satélites, GPS, que não têm a força suficiente para imprimir um rumo do ponto de vista destas interpretações. É o segundo ponto, não temos instrumentos tecnológicos para imprimir um rumo. E é o terceiro, as categorias de explicação estão conhecendo alterações. Então, é uma tripla incertidumbre. Não temos instrumentos, não temos direção a tomar, não sabemos que direção a tomar, e as categorias permanentes que ajudam a pensar o movimento estão cambiando rapidamente. Este tríplice impasse encontra sua resposta no trabalho do argentino Eloy Martínez. Eloy Martínez nos invita de uma maneira muito singela a pensar estes movimentos. E também depois Foucault, Deleuze e Guattari. E Eloy Martínez nos diz que somente um cartógrafo, textualmente, pode descobrir e desvendar a direção. Pode dizer com segurança qual é a direção a ser tomada. Mas o cartógrafo a que se refere não é exatamente o cartógrafo que faz a medida. É o cartógrafo que tem uma outra concepção que vou tentar falar um pouco para passar a ter uma nova visão. Deleuze e Guattari, quando fazem a leitura de Foucault, chamam a atenção para os novos cartógrafos. A expressão novos cartógrafos é de Deleuze e Guattari. E criticam o postulado de la localização, que está presente em Foucault, esta crítica. Que é a crítica do postulado da localização? O poder seria o poder do Estado. E ao contrário dessa ideia, para Foucault haveria uma dispersão. O próprio Estado aparece como efeito do conjunto, ou seja, resultante de uma multiplicidade de engrenagens, de uma multiplicidade de mecanismos que constituem a microfísica do poder.
Entonces hay una dispersión del punto de vista del Foucault. Y el nuevo cartógrafo es el que cuida de mapear la dispersión. Es que cuida de trabajar exactamente con todo el alcance de la dispersión. El mapeo, exactamente el mapeo de la dispersión. Y Foucault recoloca las relaciones entre poder público y defensa del territorio. No habría más un lugar privilegiado como fuente del poder. Verificas que el local tiene dos sentidos diferentes. Acá, el cambio de la categoría lugar. El poder es local, porque jamás es global. Mas ele não é nem local, nem localizável, porque é difuso. Essa é a concepção de Deleuze. Então, assim, temos uma passagem do domínio da cartografia com a geografia e com as disciplinas militares para o campo da filosofia e da antropologia, que passam a ditar os conhecimentos dessa área. Neste sentido, mapear uma região não significaria uma proposição. La misma proposición, la misma cosa, cuando dito por un geógrafo, ¿no?, que puede tener criterios geopolíticos o militares, y cuando formulado por criterios de inspiración epistemológica de filósofos y antropólogos. En este sentido, nosotros tenemos una problematización de la representación espacial. Y es aquí que pienso que vamos empezar ese trabajo, ¿no? La primera parte es una ruptura con el eurocentrismo. E eu tomei essa ideia de Jack Good, o livro Renascimento. Jack Good hace um estudo de todos os árabes, de todos os pensadores árabes que han estudiado a cartografia, e Al-Idris e outros, e verifica que com a Idade Média há havido um retrocesso, porque os árabes tinham condições de fazer mapeio superiores àquelas que a Idade Média ha propiciado. Então, há uma diferença de concepção bastante profunda nesse sentido. E também, Hobsbawm, novamente, nos invita a pensar que o centro gravitacional do mundo está cambiando rapidamente. Antes, o centro gravitacional se inclinava para o oeste, segundo Hobsbawm. Agora se inclina para o sul e para o leste, como se o próximo século, o siglo, é o siglo de China. Não? Então, temos uma de Ásia, digamos. Então, temos um outro ponto a ser refletido. E coincide com a reflexão de Jack Good, que diz que a projeção de mercado que ha sido feita, que tem como a nossa divisão hoje do mundo, do ponto zero, do Greenwich, que se ha cambiado também. E que se nós poderíamos imaginar um mapa em que o que hoje nós chamamos del sul seria o norte, e o norte seria o sul, o mapa mundo invertido completamente. Então, nos convida para romper com o eurocentrismo. Jeremy Black, todavia, nos alerta que é muito complicado uma ruptura imediata com o eurocentrismo, porque se pode durar muitos e muitos anos, e seria muito difícil para nós conseguir uma, como se diz, uma... Me perdi um pouco. Ah, não. E seria muito difícil para nós lograr uma outra possibilidade que não seja essa da visão eurocêntrica, da eurocentricidade. Diz que se pode durar talvez um siglo ou mais essa transformação. Todavia, o centro de gravidade não é mais o mesmo. E se percebe isso de uma maneira muito nítida. A esse mesmo tempo, se há ampliado as possibilidades do mercado de terras. E se há uma atualização de los agrimensores na literatura. Não sei se o termo agrimensores sona bem para vocês. Mas agrimensores nós vamos encontrar em la obra de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben hace um estudo de Kafka. Não sei se recordo do livro Lo Castillo. O livro Lo Castillo, todo o tempo, é o agrimensor que liga para ser a medida das terras da nobreza, do nobre. E nunca lo hace, mas sempre o espectro do agrimensor é que domina a relação. Então, hoje, com a expansão do mercado de terra, com a hierarquização territorial, os agrimensores tiveram um novo lugar. Por isso que podemos entender que, enquanto na filosofia construímos novos cartógrafos, do ponto de vista da denominação, tem-se um incentivo às escolas de agrimensura,
En nuestro país están creando nuevas escuelas de agrimensura con nuevas técnicas y modernas técnicas. Hoy, caminando en el campus, miré los topógrafos haciendo las medidas y mucha gente en las tubas. Yo fiquei impresionado y falei, no, eso no es un fenómeno simple, no es un fenómeno aislado. ¿No? Hay una relevancia, otra vez, porque son hay una nueva medición de las tierras. Y para mí, este punto, son dos autores claves que aparecen, y que aparecen un del texto de Angaben, que es Kafka, el otro es Carpentier, Alejo Carpentier. Alejo Carpentier nos convida también, porque el texto de Angaben dice lo siguiente: en la medida en que se ocupaba de la constitución de los confines o límites, o agrimensor tinha em Roma uma importância particular. Para se chegar a ser agrimensor, ou segundo seu instrumento gramáticos, era necessário passar seu exame difícil, do qual o exercício da profissão podia ser punido com a pena de morte. Com efeito, em Roma, um caráter de limite era um ponto sagrado, e quem destruísse as extremas era punido com a morte. Então, hoje se volta novamente, não às divisões nacionais, a dónde pasa la línea de Ceuta, a dónde pasa la línea del Río Grande, a dónde pasa la línea de Lampedusa. Son líneas que si repasas esas líneas, vas a sufrir una punición y puede ser la muerte. Entonces estamos diante de un cuadro, el número de gente que morre a cada año en el Mediterráneo intentando alcanzar a Europa desde África, revela muy, muy bien eso. Entonces, del punto de vista del sudeste asiático también, nosotros tenemos una recuperación de la dimensión de la agrimensura, de los agrimensores militares coloniales que asumen nuevo papel y que nos llama muy atención para eso, no caso de Tailandia y de la Indochina, es Benedict Anderson, que nos invita a pensar cuál es la importancia de los agrimensores en el pasado colonial y hoy, ¿no? Estando, a experiência de Alejo Carpentier no Haiti é mais, tem uma atualização, atualidade nesse sentido também de Foucault. Vou tentar ler uma pequena passagem, se não for muito, muito cansativo, vocês poderão entender perfeitamente. E habla Carpentier: pero una mañana aparecieron los agrimensores, depois que Haiti ha se tornado independente. É necessário haver visto a los agrimensores em plena atividade para compreender el espanto que puede producir la presencia de esos seres con oficios de insectos. Hoy la María Mapuche ha explicado muy bien el oficio de los insectos y dice que los mapuches es lo mismo. Cuando miran los agrimensores, tienen la misma idea. Son como pragas, no son como, tienen una visión un poco demonizada de los agrimensores. Y la narración de Carpentier es que esos agrimensores eran hombres calados, de tez muy clara, vestidos de manera bastante normal, que desenrolaban largas cintas sobre el suelo, hincaban estacas, cargaban plomadas, miraban por unos tubos y por cualquier motivo se erijaban de reglas y cartabones. Entonces, para de la visión de Carpentier, era el renacimiento de la situación colonial. Y cuando Carpentier es reeditado hoy, vengo de un país que tenemos nuevas reediciones justamente de Kafka y Carpentier, y el libro de Agamben vende mucho. Entonces tenemos una situación que la figura del agrimensor nuevamente es traída, no una situación de neocolonialismo, que se inspira en neocolonialismo y nos impone no sentido de Hobby, un autor indiano que nos invita a pensar esta situación como una situación de retomada de algunos elementos de la fase de expansión del mercado de tierras, a retomada de algunos elementos que son elementos constitutivos de la forma de possuir y de garantizar la tierra. Entonces, desde este punto de vista, tenemos una citación de Baudrillard, que hoy muchas veces el mapa precede al territorio. Muchos grupos hacen el mapa primero y después que van a tener el territorio, porque con la jerarquización de los territorios es casi imposible imaginar que se va a construir, ¿no? como si pudiera imaginar los mapas como han sido hechos en el fin de los imperios.
E também tomei uma passagem muito, para mim, muito explicativa no caso de Haiti. E volto a C. L. R. James, 1938, que não havia mapas do distrito. Convocou Tuzén a los habitantes del lugar, de los aprendió la geografía local y sus nociones de geometría le permitieron elaborar valiosos mapas. Uno de sus guías fue Dessalines, hombre incapaz de leer ni escribir, con el cuerpo marcado por latigazos, pero un soldado formidable y un hacedor de mapas de primera línea. Dessalines es justamente que va a sustituir Toussaint Louverture cuando Toussaint Louverture es preso y remitido a Francia. Entonces, el hacedor de mapas, aquí para mí hay una prehistoria de la cartografía social del punto de vista de la cultura marrón, de las comunidades negras. Porque hacen, por la primera vez, son los mapas que vencen, inclusive los mapas de los negros esclavos, que van a vencer la resistencia de las tropas napoleónicas, que son 6.000 soldados napoleónicos que han ocupado el Haití. E há uma derrota das tropas francesas aristocráticas, comandadas por aristocracia, incluso o marido de la irmã de Napoleão. Então, penso que esta recuperação nos traz novamente a uma ideia, uma relação entre histórica, entre cartografia e território, que nos invita a uma nova forma de interpretar. E essas formas de interpretar o território é que gostaria de falar com vocês, não? Que são as práticas do processo de produção cartográfica e suas dificuldades. O primeiro ponto, ha sido distribuído um fascículo, vocês viram, o primeiro ponto do nosso trabalho é como produzir um fascículo. Como fazer um fascículo? Um fascículo pode ser uma... O que é feito com a própria comunidade, e a comunidade, o primeiro ponto da construção do fascículo é exatamente que a crítica à personificação do coletivo. Não hablamos jamais, a personificação do coletivo é que, por exemplo, durante muitos anos, do século XIX, se dizia o proletariado. Acá não se tem um grupo específico. Não se personifica o coletivo. No início sempre vão ter o nome de todas as pessoas que han participado. Então não há o problema de personificação do coletivo. Se trabalha com uma parte da comunidade. Então também não há o problema de la representatividade, que é a ideia de participativo contém, como se for representativo de todos. Não, não é assim. São esses que se han encontrado nessa circunstância e que han produzido um mapa. E nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Ensinar uso de GPS. Ensinar o software. Ensinar como fazer o trabalho. E eles vão decidir como vai ser feito o trabalho. Nós não tomamos ponto, não amarramos ponto. São eles que fazem o ponto. São aqueles com que trabalhamos, os membros da comunidade, que fazem os pontos e podem produzir seus mapas. Não? Então, desse ponto de vista, temos uma outra maneira de colocar. Em primeiro lugar, uma crítica à personificação do coletivo. Em segundo lugar, a crítica ao approach de um mapa como uma ação sem sujeito. Sem sujeito, perdão. No mapa, não se indaga muito de autoria, muitas vezes. Não se indaga muito de autoria, se aceita o mapa. Então, neste caso, nos pequenos mapas, o que vocês vão poder ver é que são noções operativas relativas a uma nova cartografia social que está em constante movimento. Quem é o sujeito da ação de maquiar? Como se comporta o sujeito? Então, há uma situação de evitar os mediadores tradicionais. Não é a igreja, não é a ONG, não é o Estado, não é o partido. São organizações locais que assumem a condição de sujeito. Então, nesse nosso projeto, temos, até este momento, cerca de 350 associações que estão vinculadas e que fazem seus próprios mapas. Até este momento, já havíamos publicado 160 fascículos e também alguns que são mais amplos, que são boletins informativos. Nestas situações, os mapas são situacionais.
Ou seja, os mapas estão sempre cambiando, tendo objetivos diferentes. Por exemplo, este é um mapa dos povos indígenas de Venezuela, que é sido feito por uma universidade indígena de Venezuela. Nós outros ministramos a forma de fazer, a forma de trabalhar, e como são 8 ou 9 etnias, trabalham com a ideia de territórios pluriétnicos. Então, é outra ruptura com a sociedade colonial, onde se imaginava território, uma cultura, uma étnia e povo. Não, são território, as etnias também, muitas étnias também. Então, começamos a trabalhar com princípios que são um pouco diferentes de aqueles que han orientado nosso trabalho em la sociedade colonial e também provocaram a ruptura. Por outro lado, passamos a trabalhar com não solamente com também com territórios aquáticos que se han marcado. Esses são de los caiçaras em São Paulo, por exemplo. Tens uma ideia que a ideia de território não é medida em metro quadrado. A ideia do território não é medida em metro. A ideia de território não é medida em ponto. Nesse caso, é medida em metro cúbico. É uma situação de profundidade. Então, as medidas, o efeito de localização, o efeito de lugar, Bourdieu nos habla de efeito de lugar. Foucault nos habla do postulado da localização. E quando vamos a trabalhar, misturamos tudo, compreende? Porque não ficamos fieles a um ou a outro. Trabalhamos com todas as dimensões que estão presentes. Se é ponto, se é reta, se é metro, se é metro quadrado, se é metro cúbico, como vamos a ser, é o grupo que define. Então, no caso de los caiçaras, se marca pelo fundo, se empieza o território pelo fundo da laguna, pelo fundo do mar, e se há fazendo as medidas. É um território verticalizado, alguém aí disse. Todavia, é um território verticalizado de maneira diferente, porque há relevo no fundo do mar, há relevo no fundo de lagunas. Então, isso também nos dá uma diferença bastante grande. Outro ponto é que esses mapas são situacionais e lutam contra a ilusão empirista das autoevidências. Que podes produzir um mapa e imaginar que o mapa é a verdade? Não. Visitando um grupo uma vez, podes ter uma ideia de território. Uma outra vez, outra dimensão do território. Uma outra vez, porque o grupo, o território, é uma medida de força numa relação de poder. Então, cambia todo o tempo. Então, há uma dinâmica. Isso também é uma coisa complicada. Estamos aprendendo a duras penas, porque há uma confrontação contínua de experiências. E também não só das experiências, mas também das reflexões dos participantes, dos talheres de mapeio. Todo o tempo há uma preocupação. E há 4 pontos nesses talheres de mapas. Primeiro, a preocupação com a autodefinição. A gente é consciente de si mesmo, de sua própria identidade. Então, o mapa é um mapa, pode ser econômico, cultural, identitário, mas são coisas combinadas. Como diria Nancy Fraser, não se separa o identitário do econômico, não se separa o cultural do político. Há uma unificação da consciência do território com a consciência de si mesmos. Esta é a unificação que é o produto que genera o território. Então, nesse sentido, o primeiro ponto, autodefinição. O segundo ponto, autocartografar. É um ato, a prática de produção do mapa é um autocartografar. Terceiro ponto, um conhecimento detido da situação, do ecossistema, do bioma, da floresta, da lacuna, do mar. Então, aqui, um conhecimento detenido é uma forma de apresentar uma variação. Todos os mapas podem verificar, têm um detalhamento muito grande. As leyendas são feitas com dibujos do próprio grupo e com significados que o próprio grupo os atribui. Então, não somos nós outros, somos apenas uma peça complementar, uma universidade que pode ministrar algumas lecciones, mas não pode efetivar a produção final do instrumento. O instrumento é construído num processo e este processo é dinâmico e pode cambiar. E o último ponto, as categorias classificatórias, as taxonomias. A classificação não é feita por o pesquisador, não é o investigador que faz
la clasificación. La clasificación es producida también por el propio grupo. Entonces, ¿cómo se va a designar las plantas? ¿Cómo se va a designar los cursos de agua? ¿Cómo se va a designar las montañas? La designación, tierras de frente, tierras de fondo, de barro, de relevo, son las categorías del propio grupo que hacen la clasificación. Esta clasificación apunta para un conocimiento tradicional. Un conocimiento tradicional de la floresta, un conocimiento tradicional del relevo, un conocimiento tradicional de las aguas. No es muy, muy fácil. Entonces tenemos también prácticas movilizatorias y prácticas que nos empujan para otras situaciones. Voy a presentar ahora muy rápidamente para ir terminando. Este es un mapa que hicimos de la frontera. De la frontera de amazónica del Brasil, que pega Guiana Francesa, Surinam, República de Guiana, Colombia, Venezuela, Bolivia y Colombia, ¿no? Son los países que están más perto. Voy a me detener un poco en el ejercicio que hicimos en la frontera con la frontera tríplice del Brasil con Colombia y Perú, del Tabatinga y Leticia. Ese cuadrilátero, que es el trapecio amazónico de la Colombia, ha sido del Ecuador, ¿no? Por favor, los colombianos, ha sido del Ecuador antes, ¿no? Alfredo, ha sido del Ecuador, ¿no? De la guerra. Entonces, no, tiene una... No, porque también vamos a ver que del Brasil, el Acre era de los bolivianos. Esto tenemos que tener una reflexión. Perdóname, más necesario. Tenemos que tener una reflexión para que podamos pensar mínimamente. Entonces, acá, ustedes para observar que toda la frontera son florestas nacionales, o entonces son tierras indígenas, del lado brasileño y del lado... Y del lado colombiano. Ahora, si son todas esas terras ficaram abandonadas pelo Estado, ficaram abandonadas eram sempre regiões de mobilização de la fuerza de trabajo. Entonces, ahora con los conflictos nessa região, porque esta ideia de Foucault e de Ben Said, que novos espaços físicos estão sendo incorporados a un capitalismo global, se percebe aceleradamente na frontera, que essas fronteras eram regiões esquecidas. Siempre se imaginaba que era el fondo de la Amazonia que no tenía, era aislado, no. Hoy los conflictos están justamente en esa región, en Leticia y Tabatinga, que son las dos ciudades principales y que concentran las industrias madereras y que empiezan a concentrar ahora, desde el río Javari, las petroleras también y gas. Entonces es un conflicto mayor. Voy pasando rápido. Acá es el complejo Madeira, a donde tenemos cuatro hidroeléctricas que son importantes. Y voy a me detener en la parte de Brasil con Bolivia acá. Son cuatro situaciones de hidroeléctricas. Y voy a me detener más en una situación de conflicto de la parte del Perú. Perú, Bolivia y Brasil. Acá es diferente un poco los países. Na parte do Peru, ha havido um massacre em três barracas, em Porvenir, onde eram sido assassinados, no ano retrasado, 33 indígenas, e se mantém uma tensão muito grande. E do lado boliviano, também há um desplazamento de figuras de uma maneira muito forte da região andina para Santa Rosa de Labunã, que está no centro do mapa. Não tenho condições de fazer a indicação aqui, mas podem verificar que está no centro do mapa, porque é um detalhe. Então, aqui nós temos agora todas as formas de reconhecimento legal, de diferentes modalidades de apropriação da terra, que são chamadas em nossa Constituição de terras tradicionalmente ocupadas. Para os povos indígenas, são terras de ocupação permanente, mas são propriedade do Estado. Para os remanescentes de quilombos, são propriedade definitiva com título às comunidades. Para as quebradeiras de Cocobabaçu, são uso comum, mas as terras não lhes pertencem, não, não são, são abertas, todavia são do controle público. Das reservas extrativistas, a mesma coisa, terras públicas com posse permanente. Das reservas com pescadores, não? Nós também temos a mesma coisa, tanto nas terras marítimas quanto nas terras fluviais. Na situação de faxinal e fundo de pastos, são concessões de uso, são formas legais também de uso da terra. Todavia, todas essas territorialidades são condicionadas
podem ser convertidas em propriedade, não dão segurança. Então, o mapa também reflete essas formas de, essas diferentes modalidades. Então, há uma diversidade que o mapa nos invita a pensar, que ela como os próprios grupos formulam sua posse da terra. E acá é uma situação de ribeirinhos, não, que estão se apossando delas terras de rios onde não há ferrovia, não há acesso de rodovias nem de ferrovias nessa região, solamente por barco entre Amazonas e Roraima. E o eixo principal, que é o rio, é controlado absolutamente pelos ribeirinhos. Acá não há exatamente, o controle se dá na concessão de uso, e ali o controle é a comunidade. Isso é uma estrutura de comunidade com uma forma organizativa própria. Nesse sentido, se percebe nessa região e nessa outra também, que há formas de fazer política que não dependem de partido político. Há formas de organização política que não são as reconhecidas pelo Estado, que são absolutamente independentes e nos invitam a pensar em outras coisas. Neste caso, acá, de Los Quintanahua, é um povo que é aparecido há 10 anos. Não havia este povo. Não havia este povo indígena, não existia. Passa a existir de 10 anos para cá. E aí apenas uma senhora que habla a língua. Todavia, não é um resíduo. É uma forma de mobilização que há afirmado um grupo que se é estruturado a partir de uma reserva extrativista. Então se cria uma terra indígena dentro de uma reserva extrativista. Então se tem um quadro novo para nós outros que não sabemos explicar bem, porque estamos vivendo a privatização de terras públicas. E agora se aparece dentro dessas terras outras figuras. Então a cartografia acompanha a dinâmica. E vocês já perceberam nossa insuficiência para explicar isso também? Não sei explicar bem. Posso mostrar para vocês, mas todavia não sei explicar. Então, esses dados, por assim dizer, representam um pouco. Essa outra situação de conflito, todas essas, o projeto Nova Cartografia ha feito, juntamente com 200 outras situações, é uma situação de comunidades negras, rurais, que se opõem, antes eram indígenas, que se opõem a um projeto militar de lançamento de foguetes na base militar de Alcântara. Então, é um conflito de populações negras contra os militares que fazem as experiências com o lançamento de foguetes. Também era uma situação complicada, e foram as próprias comunidades que han produzido esse mapa. Né? Que han produzido, a base está acá, não tem indicação, está acá, na cidade. Este é o território da base e hoje está completamente tomada. Teremos 200 experiências de lançamento de foguetes no fundo do mar. Sobem até esse momento e caem no fundo do mar. Não temos uma explicação. Contudo, a gente ha hecho o território, são maruns, não sei se essa categoria lhes é familiar acá, marun, que é uma forma de designativa desse grupo. Né? Então, também, nesse sentido, a cartografia social acompanha a diversidade dos grupos. Não sei, espero que com isso tenha apresentado em linhas muito rápidas. Me perdoem se falei muito rápido, não sou muito treinado em certas charlas, em falar, sobretudo. Perdoa-me, professor, se na conferência eu fui tão informal, mas para mim é muito difícil. Então, penso que aí transmitido por vocês. Muitas graças por ter ouvido e por a paciência também de ouvir. Graças. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, para abrir esa discusión tan rica. Ahora vamos, creo que vamos a ir en este orden, si está bien. Vamos a pedir a cada participante del taller que venga y reflexione. Pido unos 10 minutos para dejar tiempo al final para una discusión entre todos. Primero, Kialo Cruz. Entonces, ¿por qué no si dejamos que todos pasen? ¿Sí? Wendy y Carlos. Aquí está con el destino. Ah, falta una silla aquí para acá. Ah, pues.
Buenas tardes a todas, a todos. Ya me presentaron, no, ya me voy a presentar. Soy de Oaxaca, soy un pueblo indígena de la Sierra Norte, para conectar mi rollo, como decimos en México, el tema de la que acaba de presentar nuestro amigo Alfredo, quiero asumir mi certidumbre y posicionarme en las colindancias. En las colindancias para decir que hay muchas cosas que pasan en este momento, en estos bordes, en estas fronteras, para contar otras cosas. Principalmente digo esto porque a mí me interesa un poco contar historias. Considero que los mapas cuentan historias, pero no cuentan las historias lineales. Pero también se puede contar las historias de modo lineal. Entonces, lo que me ha preocupado en los últimos años, en los últimos meses, ha sido principalmente conectar la historia oral o la tradición oral, el formato textual, la tradición textual y el formato digital en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué ha pasado en el transcurso del tiempo desde lo oral, lo textual a lo digital con el territorio o con la tierra y territorio de la que estamos hablando en México? En Oaxaca principalmente con la teoría de la comunalidad, que no voy a abundar más, tengo poco tiempo, pero eso es lo que planteo y lo que estoy discutiendo los últimos meses sobre la oralidad. Pienso que hay cartografías orales. Estas cartografías orales encierran un sinfín de historias que no son lineales, principalmente porque cada vez que se cuenta la historia se cuenta de diferente forma. Y eso es importante para las comunidades como la zapoteca, tal vez la quichua, o cualquier otra comunidad indígena en este mundo. Y creo que eso es principalmente lo que considero, pero estas historias también reservan muchas otras cosas cuando se pasan al lado textual, al lado donde se traduce estas historias, cuando se pasan estas historias para decirlas, contarlas como un cuento en un escrito. Muchas cosas quedan reducidas en un escrito. Pero me preocupa más qué pasa cuando estas historias pasan al mundo digital, se encapsulan en un disco duro, en una forma, en un mapa digital donde la información ya no está descodificada para nosotros, los que somos comunidades indígenas o los que hablamos una lengua diferente a las que hacen los mapas. Aquí cuestiono principalmente el imperio que se ha creado alrededor de estas profesiones. Se ha creado una comunidad de especialistas que principalmente se convierten o se apropian de esta información, como si en México decimos se agandallan, esta información, pero creo que también planteo la otra forma de nosotros apropiarnos de esta información o de estas herramientas, de estos instrumentos para poder hacer nuestros propios mapas. Creo que hacer nuestros propios mapas, las comunidades y los pueblos, nos plantea una posibilidad nueva de contar historias. ¿Y qué es? ¿Por qué contar historias? Porque en este mundo actualmente necesitamos nuevas narrativas. Las que tenemos ya no nos dan para otras cosas. Ya no nos dan para explicarnos a nosotros mismos lo que somos. Las categorías, los sujetos que se han creado, ya no nos dicen más. Se encapsulan, se quedan ahí. Y creo que en este momento necesitamos principalmente crear nuevas narrativas, apropiarnos de los medios no como fines, sino a entenderlos como medios. Y cuando los entendemos como medios, nos da la posibilidad de transitar, de caminar de un lugar a otro, de asumir esa incertidumbre que yo les decía a un principio. Y creo que es lo que nos preocupa en estos momentos. Y también creo que es importante asumir que la cartografía también libera la historia de la disciplina de la cronología. ¿Por qué digo esto? Porque toda la historia que nos han enseñado, o nos han enseñado a todos, también a ustedes los que estamos aquí, está lleno de fechas, está lleno de líneas, de puntos. Pero creo que esa forma de contar la historia de forma lineal nos ha planteado una posibilidad vertical de ser. Y creo que hay una forma horizontal de ser, y una forma de entretejernos entre todos para ser comunidad.
Y digo esto principalmente porque lo que nos interesa en las comunidades o los que vivimos en comunidad es defender esto, lo comunitario, con un modelo de organización que puede ser apropiado en otros contextos. Y hay que pensar en estos términos la escala y la proporción. Y también hablo de geografía y de mapas. Cuando se hacen los mapas también uno tiene que pensar en la escala y la proporción para poder aterrizar en un territorio fijo. Y creo que es lo que debemos de hacer nosotros, replantarnos nuevas comunidades en nuevas escalas y nuevas formas de proporción. Antes de terminar, quisiera retomar una imagen que me planteó mi abuelo en algún momento. Me dijo, las mojoneras ya no solo indican el camino que ya uno regresa. Entonces, uno quiere decir que uno se desterrealiza en vez de localizarse. Y ese es, el gran problema que tenemos en este momento. Los puntos hacen líneas y esas líneas cada vez nos desconectan de nuestra realidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Álvaro Velasco, vengo de Colombia. Creo que habría sido bueno poner debajo de los nombres el país de origen, porque Colombia sí que ha perdido el rumbo hace tiempo, hace 50 años en guerra. Entonces el rumbo está perdido y afortunadamente la cartografía social para nosotros que estábamos igualmente perdidos cuando nos encontramos con pueblos nativos que también tenían una visión borrosa de sí mismos. La cartografía social es un producto de un diálogo entre perdidos, entre náufragos. Pero en ese diálogo nos vamos encontrando mutuamente. Los indígenas van recuperando su memoria siguiendo el curso de los ríos o el valor y el significado de sus montañas, y de repente aparece una nueva historia. Una historia que había estado cubierta y que empieza a descubrirse. El descubrimiento de América apenas está empezando. Y la cartografía social, que primero la llamamos así, luego se llamó poligrafía. ¿Por qué? Porque descubrimos que para poder leer mejor esos territorios había que mirar al cielo y consultarle a los tradicionales el manejo del tiempo y los calendarios. Entonces hay que vincular calendario y mapa, porque tiempo, espacio y territorio forman como una ecuación que nos da otra dimensión, tal vez cúbica o más allá de cúbica, de territorios que tienen conocimientos de la fauna, de la flora, que manejan de otra manera el tiempo, que están más sincronizados con los ciclos de sol y luna, que nos permiten entender más el trópico, los Andes, nuestra propia tierra. Por fin estamos entendiendo qué tierra pisamos, qué tierra nos acoge, qué tierra nos da sustento, y esto para nosotros ha sido fundamental. Ese diálogo de saberes produce la cartografía social, para hablar de génesis en el caso desde la experiencia nuestra. Y esto está conectado pues con aquella idea de perder el rumbo, pero como dice un dicho popular que algunos amigos recuerdan, conocí Florencia porque me perdí en ella. Conozco Colombia porque estaba perdido y empecé a buscar. Me encontré con otras personas que también estaban confundidas y empezamos a construir nuevos caminos, a contar nuevas historias, a ver estas colindancias entre ellos y nosotros, estas fronteras que son primero difíciles de superar. Hay prejuicios mutuos, hay malos entendidos al principio. Todo empezó en Colombia con el movimiento campesino. Y el movimiento campesino decía la tierra para el que la trabaja, pero la tierra era medio de producción. Había que tomarla básicamente para después vincular a todas las políticas pues, de desarrollo agrario que tienen que ver con monocultivos, con créditos, con uso de agroquímicos, etc. Pero fue muy importante porque cuando se tomó la tierra, en la región de donde yo provengo, al sur de Colombia, en la frontera con Ecuador, cuando se tomó la tierra, la recuperación del llano de piedras, una hacienda que recuperaron los indígenas pastos, ellos empezaron a hacer una cosa muy extraña. Empezaron a dividirla de oriente a occidente en franjas longitudinales.
Nosotros no entendimos por qué hacían eso. Cuando preguntamos nos dijeron que porque para ellos la gente que nace y que vive donde nace el sol es distinta a la gente que permanece en el ocaso cuando el sol se oculta, que tienen visiones del mundo que son compatibles pero diversas, y que realmente el gobierno de ellos va rotando casa por casa, son 7 casas. Esto nos pareció fantástico, pero no lo entendíamos, nos parecía como una especie como de una imaginación desbordada, y empezamos a preguntar. Nos dijeron entonces, empezaron a surgir como en el recuerdo algunas imágenes, algunos personajes, entre ellos el personaje que ha marcado toda la historia de la poligrafía social, que es Don Juan Chiles. Don Juan Chiles aparece en esa época de manera muy difusa en la memoria de los nativos, de los aborígenes. No se sabe si existió o no existió. Algunos compañeros de estudio de la época se les ocurre rastrear ese nombre en notarías y en juzgados, con la fortuna de que encuentran que efectivamente este hombre existió. Llevar la noticia a la gente de que su líder, aquella figura difusa, aquel recuerdo que se estaba borrando, había existido, ya fue una gran noticia. Pero mejor noticia fue de que realmente él había gestionado ante el rey el reconocimiento del derecho de su pueblo a no desaparecer de la faz de la tierra. Y lo había hecho de manera tan impresionante que el rey aceptó su pedido y produjo una cédula real en la que reconocía a este pueblo. Esta noticia para ellos fue realmente, pues causó un impacto grande, una gran emoción. Y empezamos a pensar en cómo sería aquel hombre. Según esa tradición, su memoria estaba en el volcán Chiles, que pertenece a Colombia y Ecuador, porque yo no sé por qué les dio por pasar la frontera entre los dos países partiendo el volcán. Está partido el pueblo Pasto, como dijo Alfredo, está al lado y lado de la frontera. Y algún día alguien en una reunión en aquella época preguntó: ¿y cómo llegaría este hombre a ser tan sabio? Y un hombre muy anciano, ya con momentos de demencia senil, nos dijo una cosa que marcó el camino nuestro. Dijo 3 cosas. Don Juan Chiles era sabio porque sabía desatar el quichua, porque conocía y manejaba el libro del rey, y porque sabía labrar a cordel. La manera como lo dijo, desatar el quichua, esto pues a nadie se le habría ocurrido decir esas 2 cosas, pero evidentemente tenían un profundo significado. Nos llamaban a mirar de nuevo por qué había que desatar el quichua y hacer toponimia con el lenguaje originario de estas tierras y de estas gentes. Entonces empezamos a hacer toponimia tratando de buscar los nombres originarios de esa geografía, de esos ríos, de esas montañas. Y fue supremamente interesante porque al lado de eso aparecen también otras concepciones de las relaciones entre las cosas, entre los elementos de la naturaleza, de las relaciones entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, etc. Fue supremamente importante y nos acercó mucho más a la comprensión de una especie de estructura latente en el lenguaje que se ha perdido como en su forma de hablar, pero que no se ha perdido o se puede recuperar o recrear cuando se construyen mapas y calendarios. El labrar a cordel también fue muy importante porque nosotros tampoco sabíamos qué quería decir exactamente. Es cultivar con cordeles imaginarios que unen las chakras con el sol, con la luna, en calendarios solares y lunares. Y nos emocionó mucho ese relato. También algunos amigos dijeron que entonces era labrar con cordura. Y todas estas palabras van brotando de otra manera. Y se va volviendo pues un encuentro muy emocionante, de reconocimiento mutuo, de que por fin empezamos a tener, como decía Alfredo, una nueva brújula. Una brújula que está en lo profundo de nuestro país. Nosotros apenas estamos descubriendo la Amazonía, apenas estamos descubriendo la selva del Andén del Pacífico, habitada por afros y por indígenas, y todavía nos falta mucho por comprender,
tenemos algunos referentes como en la Sierra Nevada de Santa Marta y también las comunidades campesinas colombianas, que en este momento tenemos mucho interés en profundizar el trabajo con ellas. Entonces, ese es para nosotros la cartografía social, la poligrafía, como le decimos ahora, porque son muchos gráficos, muchas representaciones las que van configurando esta nueva manera de contar historia, que dan cuenta de estas nuevas colindancias, entre ellos nosotros y todos los que en un país como Colombia, muy diversa, tan diversa, que está por eso mismo, por no entender su diversidad, tal vez un poco más perdida, o ha estado más perdida, y empieza por esta vía a encontrar caminos que apenas se están abriendo, son caminos germinales, son procesos que apenas están, digamos, encontrándolo. Gracias. María May Contuché, buen día a todos ustedes. Mi nombre es María Nahuel, mi nombre mapuche es Chalcán Nahuel y soy mapuche de Puel Mapu. Sería el territorio que hoy está encerrado en lo que es Argentina, porque también en mapuches en Lumapu, Chile, hay. Así que quería charlar un poco, compartir con ustedes un poco la visión que nosotros tenemos en Neuquén, en el MAPU, sobre lo que es el mapeo participativo, mapeo cultural participativo, y que desde allí hemos comenzado a trabajar en el año 2006 en actividades con distintas comunidades, en principio por una urgencia de demandas judiciales que se iniciaron producto de las reivindicaciones territoriales de nuestro pueblo. Y que, bueno, como sabrán también, hemos sido acusados muchas veces de usurpadores, de terroristas. En el otro lado de Chile es todavía más cruel la realidad. Y en nuestro caso, más de 300 judicializados desde 2006 al 2010. Esa realidad a nosotros nos ha llevado a revalorizar esta maravillosa herramienta que es el mapeo cultural participativo. Porque como comentaba hace un rato Alfred, citando a David Harvey, los espacios del capital están, nos están todo el tiempo atormentando en los territorios. O sea, somos pueblos originarios que hemos sufrido las grandes corridas, encerronas, procesos de dispersión, despojo terribles, y que hoy en los espacios reducidos que nos han dejado, de ahí también vamos y somos corridos. Entonces esa realidad ha sido la que ha despertado en nosotros esa urgente necesidad de trabajar en técnicas de mapeo. Y también han surgido debates interesantes dentro del equipo del cual soy parte, un equipo intercultural e interdisciplinario, porque hay abogados, hay antropólogos, mi área es la de georreferenciamiento, y los debates han girado en torno a la urgencia, demandas judiciales y los abogados que por ahí piden trabajos. No. En marzo empiezan los juicios, necesitamos a relevar tal comunidad, poder de allí tener los vestigios para defender a nuestros acusados. Y por otro lado, también que es la parte que a nosotros nos toca como mapuche y que compartimos mucho con los antropólogos, es de que más allá de esa urgencia, es muy valioso el aporte de la herramienta de mapeo, porque nos hace pararnos desde nuestra identidad y poder también de ahí reconstruir las historias, esto que decía acá el hermano, esto de la cartografía oral, la memoria oral, reivindicando siempre desde allí nuestra cultura. Y eso también nos ha puesto a pensar en la necesidad de poder trabajar pedagogías, ¿sí?, performativas, de llevarlo eso al plano de lo que es la representación más dinámica, más allá del mapa plano. Yo por ahí quería mostrarle una imagen, había puesto el tener, pero por cuestiones de tiempo voy a charlarlo nada más. Y poder trabajar en interactivos, porque también es importante trabajarlo como una herramienta educativa en las escuelas, en las instituciones públicas, que también somos conscientes de que han sido poderosas herramientas de dominación, tanto la escuela, las iglesias. Entonces, desde allí también nos interesa poder representarlo a través de mapeos interactivos.
y con los testimonios, videos, fotografías. También eso nos ha llevado a pensar lo que decía hace un rato Alfred, la necesidad de generar y de rescatar, revalorizar nuestros conceptos ancestrales. Porque esto de lo que hablaba Alfred, de que hay una alteración de las categorías espaciales propuestas por distintos postulados geográficos, geógrafos, agrimensores, peritos. En el caso de Argentina, el rol del perito ha sido el rol del agrimensor desde que se constituyó Argentina como Estado, y ha sido muy terrible su labor, ¿no? Entonces, desde allí nosotros, que cada vez que hablamos de la defensa territorial desde nuestra identidad, nos paramos siempre y desde el concepto de Wallmapu, del territorio ancestral mapuche. Y de hecho eso es lo que va siempre al principio en las carpetas técnicas, cuando se piden informes o cuando tenemos que presentar algo, porque creemos que es muy importante hacer ver cuál es la concepción que existe desde el pueblo mapuche hacia el territorio, cómo se entiende el territorio, que es esto que también contaban, ¿no? No es solamente hablar de elementos materiales, de lo que se toca, sino que también los componentes espirituales, los nehuén, fuerzas, allí son sustanciales. Y también eso ha sido eje de los interrogantes nuestros de cómo pudieron dejar de lado esos elementos, ¿no? La cartografía oficial. Esto nos ha llamado constantemente a cuestionar el rol de la cartografía oficial, porque allí están ausentes estos elementos que para nosotros nos constituyen y son esenciales, y que sin eso no podemos hablar del territorio, no podemos pensar el territorio fragmentado, dividido, no solamente en parcelas, sino también desde los componentes espirituales, materiales, el Wallmapu, en todas sus dimensiones. O sea, hay distintas dimensiones y conceptos también desde el idioma mapuche para denominarlo. Entonces, de allí también nuestras líneas de trabajo han sido orientadas hacia eso, hacia la ruptura del eurocentrismo también con el que nos han llegado y que nosotros buscamos no poder, porque es lo que nos ha negado constantemente. Y sí pensamos en lo que es el fortalecimiento, talleres, capacitaciones, porque vemos que es valiosa esta herramienta y que los jóvenes o la gente de las comunidades necesita empoderarse de estos instrumentos, GPS, llámese cámara fotográfica, filmadora, que en algún momento generaron mucho daño. Y como compartíamos con Alfred, los relatos en las crónicas de los mismos militares que hacen sobre las expediciones del ejército en las comunidades, hablan de que los indios miran con extrañeza los teodolitos y piensan que es cosa del diablo y le tienen miedo. Y eso ocurrió ciertamente en un momento histórico, y que, bueno, estaban sabiendo ya qué era lo que preparaba eso, ¿no? La fotografía, la medición, ya estaban intuyendo ellos de qué se trataba. Hoy eso ya es algo que está, que así como está el mundo, y que nosotros no podemos obviar, pero sí tenemos la necesidad de tomarlo, de empoderarnos, porque si no lo hacemos nosotros, de hecho ya lo están haciendo. Hay un plan en Argentina, hay un plan nacional, una ley nacional que llama a relevar todos los territorios indígenas, y ellos lo están haciendo a su manera, y nosotros, entonces, por eso también es que venimos trabajando desde el 2006 para poder tener nuestras propuestas, porque si bien hoy no las están tomando como nosotros quisiéramos, tenemos la esperanza de que la movilización a lo interno de las comunidades que generan estos procesos de mapeo también vaya haciendo de que la gente pinche y exija al Estado de que tomen esto. Esto es nuestra historia, estos son nuestros mapas, estas son nuestras propuestas, porque después hay que hablar de las propuestas de restitución territorial. Y de allí, como decimos siempre, el territorio es nuestra base, desde allí parte todo. Y lo que hoy nos robaron o nos viene saqueando ha pasado también en ciudades, en una ciudad de Villa La Angostura, en Neuquén, que hicimos un mapeo de una comunidad
O sea, la ciudad se constituyó encima de esa comunidad. ¿Cómo es esa, cómo hace esa comunidad hoy para reclamar? Bueno, es necesario hacer todos estos mapas históricos, mapas del conflicto, mapa de la sucesión de dispersiones en distintas etapas para pensar el mapa de la propuesta. Y de ahí, bueno, la instancia de negociación. O sea, en todo lo que comprende pedagogía, educación, Kimun Mapuche, propuestas, demandas al Estado, de allí es la importancia que nosotros vemos en esta poderosa herramienta. O sea, así como la tomaron en algún momento, una herramienta de saber, poder, digamos los wincas, decimos nosotros, nosotros necesitamos hacer nuestros propios mapas, construir nuestras propias categorías, conceptos, y aplicarlo en base al artículo 169 de la OIT, reconocimientos marcos jurídicos internacionales, nacional y provincial. Sabemos que es un chiste hablar de eso hoy porque no se aplica, porque los estados no lo están aplicando. Pero sí, a lo interno es importante que nosotros vayamos trabajando con los estados. Así que eso. Y bueno, muchísimas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes con todas y todos. Yo vengo de Ecuador. No sé si hay alguien aquí de Ecuador. Bueno, como ustedes saben, Ecuador es una línea imaginaria. Es el principio del... Sí, yo pertenezco a la nacionalidad quichua, en la provincia amazónica de Pastaza. Tenemos un territorio de aproximadamente 1.200.000 hectáreas. Somos aproximadamente 20.000 habitantes con 187 comunidades dispersas. Actualmente tenemos en este espacio, estamos construyendo el ejercicio de nuestros derechos mediante la institucionalización del gobierno territorial autónomo de la nacionalidad quichua de Pastaza. Bueno, para llegar hasta acá ha habido un proceso histórico de hace unos 30 años atrás. Nosotros iniciamos a organizarnos y a luchar por nuestros territorios, ¿no? Porque como los compañeros han explicado, el territorio ha sido la reivindicación fundamental de nuestros pueblos para poder ejercer nuestros derechos, ¿no? Nuestro derecho a la libertad, nuestro derecho a nuestra vida, según nuestras formas de nuestra visión. Y durante todo este proceso nos ha acompañado la cartografía como una herramienta de lucha, ¿no? Y les cuento que cuando iniciamos hace 30 años no teníamos mapas. Los mapas en Ecuador lo manejaba el Instituto Geográfico Militar, y cuando nos íbamos a pedir los mapas simplemente nos negaban. O sea, eso es para el Estado. Yo soy de una comunidad fronteriza. Cuando me voy a buscar, me dicen, no te podemos dar. Esta es zona fronteriza, es área de seguridad nacional. Y por lo tanto, pues, esto es información restringida. Mientras tanto, avanza un proceso de colonización de tierras y nos topamos con los colonos que vienen. Y nos vamos a preguntar, bueno, nosotros estamos viviendo aquí, pero alguien tiene que pedirnos permiso, alguien tiene que avisarnos que están viniendo. Entonces no pasa eso. Cuando vamos a reclamar a las instituciones correspondientes, nos enteramos de que todas esas tierras son del Estado, no son nuestras. Entonces comenzamos una búsqueda de ver, bueno, si este es nuestro territorio ancestral, pues tenemos que demostrar al Estado que tenemos, hasta dónde van nuestros límites. Y no teníamos mapas, conseguimos mapas en las escuelas, mapas generales, comenzamos a pintar allí. Pero las comunidades, en base a organización, comenzamos a abrir trochas, caminos, senderos por nuestros linderos para frenar la colonización. Y en esos mapas de las escuelas que logramos conseguir, comenzamos a dibujar croquis a mano alzada, poner puntos de las comunidades,
y plantear al gobierno que esas son nuestras tierras, ¿no? Y así comenzamos a luchar, ¿no? Porque nuestras tierras comenzaron a cogerse tierras, a titular tierras, a los misioneros, los destacamentos militares, la colonización, las haciendas y todo eso. Allá por la década de 70, cuando comenzaron a entrar las empresas petroleras a hacer prospección, ellos manejaban mapas. Y nosotros preguntábamos, ¿dónde consiguieron los mapas? Si nos pueden dar una copia. No, esta es propiedad privada de la compañía. Entonces, eso no podemos entregarlos. Entonces, era muy difícil conseguir mapas. Hicimos movilizaciones y logramos titular tierras, ¿no? Nuestros compañeros, con la gente, con los viejos que conocían los límites territoriales, dibujamos, y eso era nuestros planos iniciales, ¿no? En el 92 nosotros hicimos una marcha muy grande y logramos legalizar gran parte de nuestro territorio. Pero nos dieron tierras muy limitadas, ¿no? Nos titularon. Nosotros planteábamos que el gobierno nos entregara un solo título de los 1.200.000 hectáreas. Cuando nos entregaron en Quito, nos entregaron fragmentados, a varios pueblos, sin respetar los linderos comunitarios y todo eso. Eso causó conflictos internos, ¿no? Y entramos en un proceso de reconstruir en nuestro territorio. Pero ¿por qué es que nos entregaron así? No era una solución así, así por así nomás, sino que querían impedir legalizar nuestro territorio global para que no podamos ejercer nuestros derechos, para negar nuestros derechos a autodeterminarnos. Entonces comenzamos a luchar allí, a mirar cómo fortalecemos un espacio de nuestro territorio para fortalecer nuestros derechos. Y nos dimos cuenta de que no solo bastan títulos escriturados para garantizar el ejercicio de nuestros derechos, sino que hay que entrar en un proceso de control, de administración, de gestión de ese territorio y sus recursos, de apropiarnos, de utilizarlos, de aprovecharlos, de manejarlos. ¿Y cómo lo hacemos? Teníamos un amigo que llegó, estaba en una universidad acá, me parece Berkeley, llegó, invitó a unos profesores de allí, y es la primera vez que conocimos allá en el año 94, el primer GPS y una caja así que se llamaba computadora. Yo antes conocía solamente las máquinas de escribir a mano. Entonces trajeron una computadora, un GPS y unos aparatos ahí. Entonces era la primera vez que miraba este GPS, que servía para coger puntos, tomar puntos. Y en esa caja de computadora pusieron unos disquetes que había antes y nos enseñaron todo este sistema de ArcGIS, ArcInfo. Queríamos capacitarnos, era muy complejo, y después de 15 días de capacitar, algunos compañeros se regresaron, pero se quedó ahí eso. No podíamos manejar eso, ¿no? Necesitábamos capacitación. Entonces comenzamos a capacitarnos y solo en el año 2000 comenzamos un proceso de cartografía con mayor metodología y ya con compañeros que manejaban algo de sistemas informáticos, GIS, nuevos equipos, y comenzamos a organizar un pequeño laboratorio. Entonces comenzamos a trabajar con las comunidades a levantar el plan de gestión del Sumagalpa, de nuestro territorio, y nos dimos cuenta de que
generar una cartografía. No solamente es hacer mapas. Lo que decía María, ¿no? ¿Cómo comenzamos a discutir? Bueno, ¿qué es el territorio? ¿Cuál es desde nuestra visión el territorio? ¿Cómo se compone? ¿Cómo se configura este territorio? ¿Cuál es nuestra visión de vida en ese territorio? ¿Quiénes habitamos? ¿Cómo está configurado? ¿Cuáles son sus ecosistemas? ¿Cómo son los bosques, los ríos, los seres, la biodiversidad, la relación del hombre, de las comunidades con ese medio? ¿Cómo es esa relación espiritual? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo entendemos nuestro espacio territorial? Entonces comenzamos a generar principios de vida, principios de lo que es vivir como sociedad. Definimos el principio de suma causa y el buen vivir. Definimos conceptos, discutimos lo que es territorio. En nuestro idioma no existe la palabra territorio, existe el suma alpa, que va más allá, lo vincula a lo material, a lo cultural, a lo espiritual, la vida de muchos seres. Entonces, definimos eso. Comenzamos a poner conceptos propios, definir, dibujamos ecosistemas de los ríos, los bosques. Nosotros llamamos las Sacha, es un mundo, ¿no? El Yaku es otro mundo, cada uno tiene sus seres superiores. En cada ecosistema hay especies de vegetación, de fauna, y en base a eso, de acuerdo a las épocas estacionales, cómo accedemos a esos recursos, cómo manejamos esos recursos en la cotidianidad, cómo se sincronizan en la práctica la visión espiritual, el uso de los recursos, la cultura, la ritualidad. Entonces, ha sido un proceso de construcción de levantamiento cartográfico hasta transformarse en una poderosa herramienta para afirmar y ejercer derechos en nuestro territorio. Entonces hemos logrado ahora configurar un territorio global. Dentro de ese territorio estamos construyendo un gobierno territorial autónomo, porque para leer la lucha de la reivindicación hemos luchado también por el reconocimiento constitucional. ¿Cómo aplicar esos derechos jurídicos en la práctica? ¿Cómo ejercer esos derechos? Es un gran desafío. Pero hemos ido combinando con el análisis social, cultural, geográfico, de planificación, hasta levantar tres ejes temáticos, ¿no? Uno, la construcción institucional del gobierno territorial autónomo. Otro, un plan integral de gestión de nuestro territorio y nuestros recursos naturales. En base a eso, un plan del suma causa, un plan de vida que nos permita encontrar la brújula. O sea, esa es la brújula para nosotros, la visión del suma causa. Esa es la brújula, ¿no? Esa es la dirección. La innovación de nuestros conocimientos, lo que llamamos el Sacha Lunayacha, de cómo innovamos nuestros conocimientos de gestión de territorio, de planificación, de gestión de los hábitats, de los ecosistemas, de gestión de las cuencas hidrográficas, cómo innovamos para poder responder a los grandes desafíos políticos, sociales, económicos, actuales. Ustedes saben que en nuestra región existen los recursos, están allí. El recurso forestal, la biodiversidad, el petróleo, los impactos de eso. ¿Cómo asumimos esos desafíos? Es posible innovando nuestros conocimientos, nuestra visión de vida, nuestras prácticas de gestión territorial. Si no innovamos, estamos destinados a desaparecer. Entonces, a partir de ahí hemos ido generando hacia adentro. Todo esto ha sido un trabajo participativo mediante talleres, procesos de mapeo con gente que conoce, con hombres y mujeres, dibujando ecosistemas, todo eso, ¿no? Ha sido un proceso muy enriquecedor, constructor. Hemos construido, nos ha ayudado a construir realmente el sendero del suma causa. Ese a nivel interno, como un espacio
importante para el ejercicio de nuestros derechos. Pero ahora a nivel hacia afuera, ¿no? A nivel político, ¿cómo se articula nuestro territorio y nuestros planes de vida y nuestros planes de gestión territorial al Plan Nacional de Desarrollo, al plan, al modelo de gestión territorial a nivel de cantones, provincias y a nivel nacional? Entonces, estamos en ese proceso ahora, en levantando una agenda de diálogo. Pastaza, la provincia de Pastaza, de donde yo vengo, es una provincia donde estamos 7 pueblos ancestrales, 7 nacionalidades, más la sociedad no indígena, somos 8. Nosotros como nacionalidad, las nacionalidades, tenemos en conjunto un territorio que comprende el 90% de la provincia de Pastaza. Entonces, nosotros estamos levantando ahora una agenda política plurinacional para construir la primera provincia plurinacional, porque una de las demandas nuestras en el nivel nacional ha sido declarar al Ecuador como un estado plurinacional. Eso es reconocer derechos de pueblos indígenas, derechos a territorio, a la autodeterminación, a la determinación y todo eso. Pero en Pastaza tenemos las condiciones para construir este proceso, para desde una nueva visión de gobernabilidad, de participación, de planificación, de distribución equitativa del poder político, económico, el acceso a la tecnología y todo eso, y particularmente a eliminar la discriminación social, política y cultural hacia una equidad política. Entonces, estamos ahora, hemos logrado redefinir los límites parroquiales impuestos anteriormente. Está surgiendo ahora un nuevo mapa político-administrativo de la provincia de Pastaza. Los límites jurisdiccionales de las parroquias y cantones, que antes nos fragmentaban nuestros territorios ancestrales, ahora están coincidiendo con los límites territoriales ancestrales. Entonces, este es un nuevo proceso que se está logrando en base a un diálogo político, intercultural, ya a nivel político, con las autoridades de la provincia a nivel nacional. Es decir, el proceso que iniciamos dibujando en mapitas de la escuela, dibujando en las playas los límites, en las arenas los límites de nuestras comunidades, ha tomado un proceso muy trascendental político que nos orienta al ejercicio de nuestros derechos como pueblo. Entonces, esta es la dimensión, los procesos que Alfredo ha estado planteando y que es un desafío ponerlos en la práctica. Estamos mucha innovación, mucha capacitación, mucha generación de recuperación de memoria histórica, de identidades y proponernos objetivos a largo plazo. Soy Wendy, trabajo en la Amazonía norperuana con 4 pueblos indígenas que están afectados desde hace 40 años por la explotación petrolera. Son territorios declarados en emergencia ambiental y son pueblos que han empezado desde hace 2 años a hacer un contramapeo dentro de un gran proceso de mapeo participativo que ha sido iniciado hace más de 7. Una nueva cartografía, como dice el compañero Wagner, pero es una nueva cartografía que permite visibilizar las viejas políticas, las viejas leyes, las viejas normas que siempre han existido, que han existido en estas comunidades y que permiten generar cohesión y movilización social. Estos nuevos mapas participativos reivindican, o mejor dicho, contrarreivindican lo que ha sido reivindicado desde el poder, que es realmente un contramapeo que otorga a los pueblos indígenas la participación en un juego de lo que es visible y de lo que no es.
finalmente quién decide sobre lo que es visible y sobre lo que es invisible. Siempre ha sido decisiones desde el poder, desde la dominación, donde tienes a pueblos indígenas que son invisibles y que ejercen políticas visibles en sus territorios, tienes estados o gobiernos que les conviene ser invisibles para mantenerse en un estado de impunidad, de no asumir sus responsabilidades y poder esconderse en esta excusa, ¿no?, del estado ausente. No, estos lugares son muy alejados, no puedo ejercer poder ahí, necesito más poder, necesito posiciones jurídicas más fuertes, estados para presentar políticas y para presentar políticas sobre estos territorios que son dirigidos a control remoto desde un gobierno central que no está presente pero que genera conflictos, porque estas decisiones, especialmente las referidas a los poderes extractivistas, se toman desde los gobiernos centrales y donde tienes empresas que sí son visibles en las zonas para poder generar dinámicas de integración al mercado, al capital presente. Desde hace algunos tiempos vemos que el proceso de mapeo participativo realmente no sirve si seguimos trabajando con las viejas representaciones del territorio. Un mapeo que es como una fotografía de un momento actual. Si tomas esa fotografía y haces un retrato, que sería el mapa, y le pones encima rasgos de otra persona, sencillamente lo está desfigurando. Si es que no empezamos a combatir estas viejas representaciones y a trabajar con nuevos rasgos, con nuevos patrones, con nuevos conceptos, con las nuevas representaciones, realmente no vamos a generar un cambio. Sencillamente desfiguramos el territorio y despojamos y expropiamos a los pueblos indígenas de tener el poder de poder representarse por sí mismos. Dentro de estas cartografías que están desarrollando estos pueblos en el presente, se han empezado a encontrar nuevas definiciones, nuevos símbolos, ¿no? Y vemos mucho la práctica de la iconoclasía. Por ejemplo, los límites siempre han sido presentados y los hemos representado desde la cartografía como una línea que divide un lugar de otro. Cuando entendemos desde la mirada de estos pueblos, los límites no son líneas, son zonas que unen. Y estas zonas son las más reglamentadas. Esa línea que divide no existe. Son líneas que unen, que articulan. Por otro lado, están las diferencias de los puntos, o sea, punto-línea. Yo trabajo con estos pueblos haciendo también mapeo no solo de lo que es territorio, sino todo lo que está encima de él. En este caso, la contaminación. ¿Cómo lo ven? El Estado representa la contaminación como puntos de contaminación. Para los pueblos indígenas, la contaminación es un punto. La contaminación es dinámica, se asimila, se integra, se mueve por los ríos, por el suelo, por el subsuelo. Entonces, la representación de la contaminación para ellos es completamente distinta a lo que podemos ver en los mapas del Estado, que además, para poderse mantener en este estado de impunidad ambiental, ha diversificado todos sus poderes y tienes un mapa de contaminación de suelos, puntos de contaminación de agua, puntos de contaminación de aire, y quién realmente puede generar un mapa donde se puedan ver todos estos impactos acumulados, sinérgicos. Nadie, porque a nadie le conviene hacerlo. Sin embargo, los pueblos indígenas que pueden desarrollar esto, sí, y lo están haciendo y están demostrando la grave situación en la que se encuentran sus territorios. Y han empezado a jugar con este y a ser parte de este juego de poder, de lo visible y de lo invisible. Ahora ellos saben y tienen el poder de qué es lo que quieren mostrar al mundo. ¿Quieren mostrar sus territorios o sus recursos? ¿O quieren mostrarlos que las decisiones ajenas, tomadas desde el gobierno central, estas políticas desde el gobierno central, que dirigen sus territorios a control remoto, ¿cómo visibilizan los daños que generan estas decisiones
tomadas desde la fuera, ¿no? Y cómo empiezas a utilizar estos conceptos marginales desde los pueblos marginados para poder tener un espacio de poder y de diálogo, ¿no? Y confrontar nuevamente estas viejas representaciones que los han mantenido en una situación permanente de vulneración de derechos. ¿Cómo generas nuevas jerarquías desde las comunidades, fuera de las lógicas empresariales o capitalistas, donde en la actualidad las jerarquías se dan por el mejor uso de las tierras, ¿no? ¿Qué es lo que es más productivo? Y cómo entendemos desde el ordenamiento territorial, desde los pueblos, que la jerarquía no es el territorio, no es el mejor uso del territorio, sino es el mayor uso del territorio. Los lugares que están más reglamentados y que están más normados son aquellos de los que depende la mayor cantidad de personas, no el que va a tener el mejor uso. Entonces tenemos las representaciones de territorio que son indivisibles, que su uso es múltiple, que el uso de sus territorios coexiste, se superpone, se yuxtapone, se asimila. No solo los elementos territoriales que están dispersos, sino como un integral, con miradas más integrales de los procesos, especialmente de los procesos políticos, que son los que empiezan a generar movilizaciones sociales que van a permitir o que podrían permitir a estos pueblos cambiar y ser los protagonistas de su propia historia, de visibilizar que realmente son ellos, de visibilizar además procesos, no productos, porque lamentablemente en todos estos tiempos se ha visto como el principal producto de la cartografía el mapa, y no se visibiliza que lo principal de un mapa puede ser el proceso que lo construye. Entonces, a estas alturas del proceso, en estas cuatro cuencas, si bien ellos iniciaron a mapear por un propósito específico de titulación, los mapas los están utilizando para absolutamente todo, y alejado un poco de estas visiones románticas, ¿no? Yo trabajo con un sector muy especial, con pueblos indígenas que están muy afectados por la contaminación, que están en dinámicas petroleras desde hace mucho tiempo y que no necesariamente utilizan los mapas para proteger sus bosques, a veces lo utilizan para generar mejores condiciones o negociar en mejores condiciones con las empresas petroleras. Pero ¿qué es lo importante de los mapas? Que permite el derecho a la propia autodeterminación, que es una herramienta, un mecanismo para representar la autodeterminación también de los propios pueblos. Perdón, estoy súper desordenada, pero creo que es todo lo que quería compartir con ustedes. Bueno, presta Luis Alberto González Escobar, colombiano. Pertenezco a las comunidades negras del sur del Valle del Cauca. Mi ascendencia es una ascendencia cimarrona, ¿sí? Nuestros ancestros fueron negros esclavizados, ubicados en las haciendas esclavistas del norte del Cauca y de donde se fugaron para conformar sus palenques cerca a la margen izquierda del río Cauca, en la zona del Valle del Cauca. Esa historia que es genética nos ha permitido entender por qué llevamos estos apellidos de los esclavizadores, pero que son nuestros también. Entonces hoy hay que asumirlos como son, ¿cierto? Entonces hoy el González Escobar es mi representación, y esa representación es fruto de toda una vida, de toda una lucha, de toda una historia acarreada en la memoria de los ancestros. Y todo eso también ha ido generando que yo construya mi propio mapa también. Entonces, esto ayuda a entender que las representaciones tienen que partir desde lo particular.
para poder entenderme en lo colectivo y para poder aspirar a ser entendido en lo general. Colombia, lo decía el compañero Álvaro, ahora es un país reconocido como pluriétnico y multicultural. Así lo define la Constitución Política del 91. Sin embargo, el reconocer eso en la vida cotidiana del país es complicado, ¿sí? Porque lo reconoce la Constitución y lo desconoce el ejercicio público de las acciones del gobierno y en algún momento de la misma contraposición de las acciones de las comunidades. La cartografía social que hemos hecho es una cartografía social que inicialmente teníamos una idea muy vaga de a dónde nos podía llevar esto. La verdad, iniciamos con un proceso que desconocíamos qué era, cómo era. Decidimos apostarle de pronto por la cosa que promueve la innovación de hacer algo, ¿cierto? Pero poco a poco se fue tornando en una cosa que fue creciendo tanto en las comunidades, que luego se pensaba en que no podíamos tomar una decisión a la ligera sin antes hacer cartografía. Entonces empezamos a hacer cartografía para tomar las decisiones, y de pronto esto sirvió para reivindicar el escenario de la consulta, el escenario de los espacios autónomos, el escenario de poder dialogar para entender las lógicas de cada uno antes de tomar una decisión. Y eso ha venido sucediendo desde los 90, que empezamos a hacer esto desde el año 96. Se empezó con todo este proceso, pero esto se ha fortalecido en el sentido que esta cartografía social, comentábamos con los compañeros ayer, no se llevó al escenario de ser una cartografía digitalizada. Nos quedamos con una cartografía levantada a mano, entendida desde las lógicas de la comunidad, desde las lógicas de los hombres y las mujeres que participaron de ese proceso desde el año 96, pero como el no tener esta herramienta, el haber arrojado unos frutos y esos frutos representados en los mapas, pero también en la tradición oral que surge a partir de ello. Porque recuerden que la tradición tiene un tiempo y un espacio que la legitima, y en este caso ha pasado tanto tiempo que podríamos decir que hay la cartografía se ha ido mezclando con la tradición oral de la comunidad en función de poder contar una historia que no vivimos, pero que está representada en unos mapas, pero también descrita en unos cuadernos, en unas bitácoras de trabajo comunitario, ¿cierto? Y también en un ejercicio de grabaciones donde está la voz de los que ya no existen físicamente, porque han desaparecido en estos años, pero está allí la voz de ellos y que la podemos recordar también para entender qué era lo que estaban diciendo y planteando en ese momento. Interesante porque ese ejercicio permitió replantearnos en el conocimiento y también en un territorio determinado por una conexidad que da el río Cauca, y es donde se han ubicado estas comunidades negras nortecaucanas y sur del Valle del Cauca. De hecho, nuestro tronco cultural viene del norte del Cauca hacia el sur del valle. Entonces uno dice cómo va del norte para el sur, pero viene ascendiendo del sur al norte, pues entonces no tiene una lógica tampoco en los puntos cardinales que sabemos nosotros, ¿cierto? Pero así suceden las cosas, y así el río es un conector de territorio, como lo decía la compañera, y así el río se convierte en nuestro motor de desarrollo, y por eso esos cimarrones decidieron ubicarse en esas zonas malsanas, como las llama la bibliografía, ¿sí? Eran unas zonas malsanas, inhóspitas, donde nos ubicamos, y allí nos ubicamos porque ese era el epicentro del desarrollo que queríamos promover, y ahí estaba la memoria de nuestros ancestros, ¿sí? De nuestras ancestras también, que aún data la historia que hay, muchas de estas cimarronas llevaron semillas en sus tropas. Las tropas
son ese tipo de peinado entrelazado que lo hacen con el pelo de las negras, que permite hacer esto y que esto permanezca en el tiempo. Y muchas de ellas llevaron en sus peinados esas semillas hasta las zonas de hoy. Y por eso esas semillas nativas que, digamos, eran nativas del África, pero que llegaron allí, pero que ya no son nativas, sino que son tradicionales, ¿bien? Logran estar en un territorio con una identidad clara que se ve reflejada en los mapas que se pudieron elaborar en ese entonces. De ahí hacia este futuro, hemos venido cada 6 años, 5 o 6 años, haciendo una revisión de la cartografía, reuniendo a la gente para poder hablar de lo que pasó en tiempo atrás, 5 años atrás, cómo estaba la cosa y si hemos avanzado o no. Bien. Y repito, estamos en un escenario donde esos mapas no han sido digitalizados, son unos mapas muy internos del territorio, muy de la gente, bien, pero que nos han permitido reivindicar la memoria nuestra y sobre todo tener la fortaleza para discutir, para analizar y para plantear soluciones con propuestas claras ante los gobiernos locales, regionales y nacionales. Este proceso deja entrever que la identidad de los pueblos y la interculturalidad que vivimos hoy, donde no podemos afirmar netamente que somos puros o que representamos con toda la claridad del caso esa imagen anterior, porque hoy ya somos otros, puede estar muy clara en un ejercicio como esto, pero que este ejercicio como tal es un ejercicio que también puede tener efecto ganando en las comunidades. Para nuestro caso y para el caso de otras poblaciones que han trabajado con la cartografía, la cartografía abre un mundo en el cual consideramos debemos ir alcanzando esas metas que nos proponemos y que están muy claras en los mapas, y que cada vez que hacemos esa proyección a futuro, en el mapa del futuro, nos vemos con unas realidades muy diferentes. Y la idea es que en la medida en que esa visión y ese lenguaje no es asumido en la misma manera por cada uno de los miembros de la comunidad, entramos en un problema de caos interno también. Y es como ver que no alcanzamos las metas que nos propusimos, cómo pierde legitimidad en algún momento el proceso y la herramienta, pero cómo también se puede recomponer el camino en el próximo análisis que le hacemos al proceso. Entonces esto también nos ha llevado a unas guerras internas, a unos problemas internos, digamos, de tipo ideológico también entre las mismas personas que participan y que se ven reflejadas en la cartografía. Y es que muchas veces la cartografía plantea un mundo de posibilidades, pero que no es tan fácil alcanzarlas si no se trabaja mancomunadamente en esa dirección. Entonces puede ser esto también un eslabón muy débil que permite que el otro, el externo, aproveche esas coyunturas para poder romper procesos al interior de los territorios. Una cosa importante que se ha dado con esto de la cartografía social en estos territorios de comunidades negras tiene que ver con tratar de armonizar en algún momento las disyuntivas que existen entre las mismas comunidades. Para el caso donde trabajamos la cartografía, encontramos comunidades negras que se ubican a 10 minutos de distancia cada una, y cada comunidad es distinta. Somos todos negros, pero cada comunidad es distinta desde su forma dialectal hasta en algunos momentos la forma de comportarse en el territorio y de relacionarse, y son comunidades tan cercanas, ¿sí? Entonces esto nos ha hecho pensar, y de hecho lo ha corroborado los ejercicios bibliográficos y otros autores e investigadores, en que esos cimarrones que llegaron a cada una de estas zonas venían de reinos diferentes en el África, ¿bien? Donde el hecho tal de que a la hora de ser esclavizados eran todos mezclados y juntos, provenientes de diferentes zonas, con diferentes iniciativas y diferentes visiones del mundo, también esto llegó a un territorio que es muy pequeño, pero que allí se encontraron todas esas visiones también, que hoy en día se han amalgamado, pero aún hay vestigios de que esa diversidad cultural
es la forma clara que se debe analizar al tener en cuenta cómo vamos a aprovechar un territorio, cómo nos relacionamos con él y cuál es la visión que tiene cada uno de ese territorio. Y creemos que en los mapas hemos encontrado una posibilidad también de leer eso, que muchas veces no es posible dialogarlo con toda la amplitud cuando nos reunimos intercomunitariamente para discutir temáticas de territorio o temáticas de nuestra territorialidad, que es otro concepto que entró al proceso y que hoy en día estamos tratando de aclarar qué es la territorialidad verdaderamente para los pueblos afrocolombianos y hasta dónde va esa territorialidad, que es la que nos permite entender hasta dónde recorre nuestra mente y nuestro espíritu en un territorio. Y eso aún no está definido. Y es una cosa que creo que es un desafío de la cartografía social a futuro, y es cómo reflejar en ella verdaderamente esa territorialidad que tenemos en una imagen grabada mental. Lo otro tiene que ver con cómo es ese relacionamiento que ha permitido definir nuestra hoja de ruta, digámoslo así, y hacer un escenario muy prospectivo utilizando unos términos de la planificación en función de cómo nos estamos viendo frente al diseño cartográfico y de poder que tiene el gobierno local o el gobierno nacional, que es a su vez influenciado por lo que nos invisibilizan de acuerdo a las necesidades del gobierno, ¿sí? Y esto está marcado, ¿por qué? Porque nosotros estamos en Colombia en el marco de una normatividad muy amplia, la cual puntualizamos en la ley 70 del 93, que es la ley de las comunidades negras en Colombia. Y con una ley que tiene ya 20 años, encontramos que aún, siendo una ley nacional, no reconoce y no da la legitimidad en algunos casos a ciertas comunidades y a ciertos territorios por no tener una figura que determinó la ley 70, porque estaba diseñada para aquellos territorios donde se hacía uso mancomunado de él, pero que no se tenía titulación de él. Entonces, allí aparecen los territorios colectivos, pero estos territorios colectivos están en algunas zonas más marcadas que en otras, digámoslo así, en el Pacífico colombiano, en la zona del Atlántico. Hay algunos territorios colectivos que se han titulado en la zona de los Llanos Orientales, pero como las comunidades negras, que somos mucha la población que está en los valles interandinos, ¿sí? No tenemos territorio colectivo y por ende no hemos podido obtener ese reconocimiento mínimo del gobierno nacional para poder que nuestros consejos comunitarios, que es la unidad administrativa de la población negra en Colombia, de las comunidades negras, tengan esa legitimidad que nos dé equidad e igualdad a los demás territorios que están, digamos, entre comillas, legalizados por el gobierno nacional. Entonces, esto lo que ha generado es que una ley que es nacional se aplique diferencialmente en el territorio, que estemos ahora buscando alternativas para acceder a esos territorios colectivos, pero en muchos casos las comunidades que aún no tienen este tipo de procesos están buscando esos territorios colectivos en otras figuras que son letales, digámoslo así, para la permanencia de la identidad cultural de la población afrocolombiana, y es cómo el gobierno está titulándote un predio que le perteneció a una persona que estaba al margen de la ley y te lo titulan a ti para que allí desarrolles tu proceso de vida, cuando no tienes ninguna identidad con ese territorio y cuando aparte de eso te pone en riesgo frente al otro que en su imaginario seguirá reclamando esa tierra que le pertenece. Entonces, muchas de estas cosas que están sucediendo, y no solo con la población negra, sino también con la población indígena, nos está llevando a que procesos como estos de la cartografía social sí valen la pena y son necesarios implementarlos para que podamos redescubrir nuestro territorio, definir esa territorialidad y tener más elementos para poder plantear luchas con propuestas, ¿sí? Como decía Alfredo, luchas con propuestas al gobierno en función de que nosotros sí tenemos una identidad y tenemos un territorio, y ese es el territorio donde merecemos vivir, permanecer y pervivir en el tiempo.
la verdad, la imagen de sustentabilidad y sostenibilidad no es otra cosa que eso, y es la necesidad que tenemos de brindar un espacio verdadero, un espacio con historia, un espacio ancestral a estas nuevas generaciones que hoy en día, ¿sí? El concepto de nueva generación, yo no sé hasta dónde llega, pues el límite para que ahí siga la nueva generación, pero la realidad es que en el proceso que hemos desarrollado logramos vincular muchos niños desde el año 96, y estos niños son los que hoy lideran el proceso. Estos niños son los que hoy están aumentando las iniciativas de seguir trabajando con esta herramienta, pero también hoy en día estamos discutiendo, y en este espacio es uno de los espacios importantes para nosotros avanzar en esta posibilidad de digitalizar esta información, de poder convertir esto en una herramienta que le sirva también al gobierno para que tome decisiones más ecuánimes con respecto a los territorios. Gracias.